Josito Di Palma, qué fin de semana, calor ayer extremo, lluvia extrema hoy, y te vas con buena diferencia a definir, llegás, mejor dicho, con buena diferencia a definir aquí en diciembre. Felicitaciones, ¿cómo estás? Contento por el fin de semana, un fin de semana espectacular. Nada, pudimos terminar por delante de nuestro rival hoy. Ayer terminamos por detrás, pero siempre teniendo en cuenta la penalización que tuvimos en las dos clasificaciones, y más en estas condiciones de lluvia que obviamente para los que nos penalizan no se ve nada. Entonces, bueno, era doble difícil. Matías largaba mucho más adelante y, bueno, pudimos no solo avanzar y llegar hasta él, sino pasarlo. Así que, bueno, de ahí en adelante fue una carrera tranquila y, entre comillas, conservadora. ¿Qué pasó antes de largar? Susto, te veíamos ahí verificando que todo esté bien antes de la largada. Sí, la realidad es que tenía una sensación muy rara, pero muy, muy rara en la dirección, la cual nunca me había pasado. Entiendo que era la temperatura de las gomas. Después se fue mejorando, así que, bueno, por suerte pudimos hacer una buena carrera. Después una buena maniobra para superarlo por adentro en un curvón complicado, como es el curvón de 9 de Matías. Sí, una linda maniobra. Se pudo concretar de la mejor manera y seguir avanzando. El pescar siento que me perjudicó en cuanto a la temperatura un poco de la goma. Creo que en ese momento había lluvia intensa y tenía la temperatura como que óptima y venía mucho más rápido que ellos. Y entró a pescar y ahí se neutralizó un poco para nosotros y se puso más parejo. Bueno, tenés 44 puntos de diferencia en relación a Matías, quedan 54 en juego. ¿Cómo lo ves? Se ve lindo, todo se ve lindo, pero bueno, las carreras hay que correrlas, así que hay que estar tranquilo. Que sea una gran definición, es lo mejor, Josito. Dale, un abrazo a vos, saludos de la audiencia.